Muy buenas tardes a todos. Es un momento, como decía el ponente anterior, que estamos todos medio durmiendo la siesta, pero vamos a intentar sacar el mayor provecho, y sobre todo con este par de ponentes que tengo a mi izquierda. El congreso este se llama Transformación Digital y las Personas, y si algo fundamental en la transformación digital es las personas, tanto los ciudadanos, que son el objeto de nuestros servicios, como los empleados públicos, que son, digamos, la parte, el recurso humano de las administraciones públicas. Por eso creemos que esta mesa, pues, es una mesa importante, porque si bien es cierto, se ha hablado mucho de los recursos materiales durante estos días, ayer y hoy, esta parte creemos que es una de las grandes palancas, y de ahí el nombre de la mesa. Yo no quiero dar más entrada. Vamos a el orden que vamos a seguir es, en primer lugar, y disculpen que sea yo la primera, pero ahora como frontispicio hablaré yo. En segundo lugar, tal cual estamos puestos, Manuel, que es el responsable del INAP, y posteriormente José Antonio. Como ven, en los programas, es una administración autonómica, es la Administración General del Estado, y es una diputación provincial que representa el punto de vista de las administraciones locales. Y además se da la concreta circunstancia que profesionalmente cada uno de nosotros provenimos de diferentes ámbitos. José Antonio es pedagogo, que en el ámbito de la formación es un ámbito muy importante. Manuel es licenciado y catedrático de Ciencias Políticas y Administración, que en el ámbito de la Administración también es muy importante, y yo soy ingeniero, que en la parte tecnológica pues también tiene su aquel. Por lo tanto, pues digamos que entre el uno, el otro y el de más allá, pues hacemos una visión un poquito más variopinta. Paso ya, el orden va a ser 15 minutos para cada uno, y como vamos a hablar mucho de colaboración, yo ruego a los compañeros de mi mesa que los 5 minutos, cuando me queden 3 minutos, alguno de los dos me diga que me quedan 3 minutos. De tal suerte que cada uno de nosotros, tampoco seáis muy duros, de tal suerte que cada uno de nosotros habremos en torno a unos 15 minutos, tenemos tiempo y suficiente. Posteriormente, el tiempo que haya para las preguntas, y luego habrá un minutito para leer las 6 conclusiones a las que la mesa ha llegado, al margen o adicionalmente a lo que en el diálogo que se pueda establecer podamos agregar, pero que sean, hemos considerado que son las ideas fuerza de nuestras presentaciones, son los mensajes que queremos transmitir. Y ya sin más dilación paso a mi propia exposición. La sociedad, estos dos días hemos hablado mucho y ya queda muy poquito de congreso, pero hay un cambio y un tránsito importante de la sociedad tradicional a la sociedad digital. Y la sociedad tradicional se caracteriza por una serie de vectores que podemos, o de una serie de atributos que podemos enfrentar a los de la nueva sociedad digital. Las tecnologías de la información y las comunicaciones tradicionalmente servían como algo para hacer algo, es decir, era un valor instrumental, era algo que servía para algo. Tradicionalmente, no voy a repetir 3 veces lo de tradicionalmente porque es un poco aburrido, pero bueno, es un poco, por no decir digital, tradicional, ¿vale? El entorno era un entorno un poquito más estable, si queréis, no estático. Es verdad que la frase de Sócrates es muy antigua y lo único estable es el cambio, según Sócrates, y ya ha llovido y ha llovido mucho, pero en todo caso es verdad que la manera y los cambios eran suaves, serán más paulatinos. Eso es un hecho y es una realidad. La competencia es un elemento que generaba o que genera quizás bien hacer, porque todos tenemos un cierto instinto de competencia, en cierta manera, o sea, en el doble sentido del término. Alguien es competente porque tiene la capacidad, y el que se genere una cierta competencia hace que, sin ser exagerada, puede ser bueno a la hora de no matar la iniciativa.
Y la economía presencial estaba, digamos, caracterizada por un tipo de perfiles laborales que se llama tradicionales, sinceramente, porque no se me ha ocurrido otra manera de cómo llamarlos, pero una serie de perfiles laborales, una serie de profesiones que las personas, pues sabíamos lo que es un médico, lo que es un ingeniero, lo que es un tramitador, lo que es un administrativo, digamos, muy bien establecidos. La provisión de servicios era enormemente presencial, teníamos el comercio presencial, que sigue teniéndose, evidentemente, y que íbamos a una tienda pues a que nos den unos bienes, nos provean unos bienes o nos den unos servicios, o vamos a una administración, o íbamos a una administración a que nos proveyeran una serie de servicios y con una enorme componente, digamos, presencial. Y esto ha cambiado y ha cambiado, utilizando el término sajón, dramáticamente. Las TIC ya no es un vector instrumental, es un vector estratégico, en tanto en cuanto es la palanca que sirve para cambiar across de todos los sectores, para cambiar la manera de hacer las cosas. Actualmente, dentro de 10, 15, 40, 50 años, la cosa puede cambiar, pero actualmente es algo que está, es la gran palanca de transformación. En la I de las TIC y en la C de las TIC. En la I, en tanto en cuanto la capacidad de procesamiento es enorme y en tiempo real, y en la C, en que es comunicaciones, hay una gran red de redes y una interrelación fortísima. El entorno, como digo, es absolutamente dinámico. Ahora lo de Sócrates es cada vez más, más patente, porque además lo que es cierto es el ritmo. O sea, yo a este congreso he venido 3 años o 4, no lo recuerdo bien, y es que te parece la prehistoria lo del año pasado. Ves las mismas personas, que estamos todos igual de bien, pero sigue pareciéndote la prehistoria. O sea, parece que un año es enorme por los avances tecnológicos que están habiendo. El entorno se ha vuelto colaborativo. El concepto de inteligencia colectiva, no, como todos saben, no es un concepto nuevo, es un concepto sociológicamente, y ahí Manuel a lo mejor me corrige o me complementa, es un concepto que viene pues de años, del año de los 1900, ¿no? 1990, una cosa así. Sí, es un concepto bastante antiguo, pero la tecnología no era lo suficientemente avanzada para que ese concepto, que era la generación de obras comunes, o sea, un conjunto de personas que fueran coautores de algo, se pudiera llevar a cabo. Es un concepto que proviene de cómo funcionan las abejas y las hormigas, en el sentido que tienen una obra colectiva. Ahora sí que todos tenemos la experiencia de herramientas colaborativas en la cual tú eres coautor junto con otros. Ahora estamos, y ese es, digamos, el entorno colaborativo del que estamos hablando. Estamos trabajando junto a qué. Somos coautores junto a otros. Y la economía digital se ha impuesto tanto en el sector privado como en el sector público. Por tanto, los perfiles laborales, aparte de los, y digo aparte porque no implica que todo lo que sea ahora nuevo tache todo lo antiguo. Adicional a los anteriores, algunos han muerto, algunos perfiles, pero adicional a los anteriores están surgiendo una serie de necesidades de perfiles laborales digitales que son cruciales y fundamentales. Ni que decir tiene en el ámbito de la generación, de la provisión de servicios. Se ha hablado mucho ayer y hoy de esto y no quiero incidir, pero vamos, lo del tema de la nube, lo del tema del multicanal, lo del tema del tiempo real, etcétera. El ponente anterior, el Smart Cities, es la capacidad de procesamiento en tiempo real. Bueno, pues todos somos tecnólogos aquí, o la gran mayoría, y por tanto es algo que ahondar en esto no tiene sentido. Perdonad que me he ido para atrás. Entonces, en ese sentido hay 3 ámbitos de actuación. Y los 3 ámbitos de actuación, estoy simplificando mucho la cosa porque evidentemente un cuarto de hora no para mucho, pero los 3 ámbitos de actuación es lo tecnológico y en concreto las TIC, tanto en las infraestructuras como en las aplicaciones informáticas. El tema de la ciberseguridad es un tema de una importancia capital, porque precisamente por la C de las comunicaciones, porque estamos un poco al descubierto
en cierta medida, y muchísimos otros temas de naturaleza tecnológica que no voy a entrar a exponer porque, bueno, pues se han expuesto mucho. La gestión. Al tener diferente manera, tener otras herramientas, herramientas en el sentido de otro modo de hacer las cosas, ha generado otro modo de gestionar. Ahora podemos trabajar en red y ahora tú eres el líder, o no líder, pero el coordinador de un equipo. Los modelos gerenciales son en red, no son generalmente jerárquicos. Es cierto que en esto tampoco hay que exagerar, hay que ser razonables y moderados. O sea, no puedes hacer, por ejemplo, en un plan de emergencias, ponerte a debatir con tu equipo si hay que sacar la manguera para apagar un fuego o no. Eso está totalmente estructurado. Por tanto, para aquellas labores operativas y tácticas en las cuales, digamos, la jerarquía es imprescindible, naturalmente se tendrá que seguir. Pero se ha superado, no que se haya omitido, se ha superado ese modelo de gestión con un modelo de gestión en red, en el cual sí que captas lo que decíamos anteriormente, la inteligencia colectiva, el conjunto de capacidades del equipo y de otras, no necesariamente de tu equipo directo, de otras personas, pues son aprovechables para sacar un mayor resultado. Evidentemente, como he dicho, los procesos de servicio, la provisión de servicio cambia mucho y consecuentemente los procesos empresariales o de las organizaciones, bien sea en el sector público, bien sea en el sector privado, asociados a ellos. Y luego el tema que es el tema que nos ocupa en esta ponencia, del factor humano. Como verán ustedes por los colores, he puesto lo de la gestión con los dos colores porque es se ha colado los dos colores, porque lo de la gestión, digamos, tiene la parte del factor humano y la parte del factor tecnológico. Y el factor humano me he centrado exclusivamente en dos cuestiones: en los nuevos perfiles profesionales junto con los tradicionales y en la generación de la cultura colaborativa, o mejor dicho, en facilitar esa cultura colaborativa, porque realmente está en el ambiente. Y para actuar en esos tres ámbitos tenemos dos palancas. Una, las propias tecnologías, que es hacer proyectos de inversión, de inversión y de mantenimiento y la provisión de servicios en las líneas que antes he comentado, y la formación. Y ahí quería yo llegar. Ante ese nuevo conjunto de perfiles de profesionales tendríamos dos opciones. Una, que a mi entender es una aberración, echemos a todos y cojamos a los nuevos con esas nuevas capacidades. Y otra, que me parece infinitamente más racional y además más racional e inteligente en todos los sentidos, es ¿por qué no dotamos al conjunto de los empleados públicos de esas nuevas capacidades, además de las que ya tienen ellos, que también siguen siendo válidos? ¿Y cómo conseguimos generar ese nuevo modelo de hacer? Por tanto, tenemos que hacer del empleado tradicional pasar al empleado digital, en nuestro caso al empleado público digital, en una organización de cualesquiera otra naturaleza, pues de un empleado tradicional a un empleado digital. Y para ello tenemos que formar en tres cuestiones. Y es el famoso trípode, que como todo trípode, si una de las tres patas no está lo suficientemente balanceada, no habrá el equilibrio correspondiente para que haya estabilidad. En conocimientos, en la adquisición de una serie de conocimientos digitales, el formar para que se produzca el desarrollo de una serie de competencias digitales y en generar esa actitud colaborativa. Es muy sencillo de decir y bastante complicado de hacer, pero hay que hacerlo. Hay un marco europeo que describe estos conocimientos y competencias digitales, y nosotros estamos estudiando qué posibilidades seguir, pero también hemos encontrado un documento chileno que nos ha parecido muy interesante por el contenido del mismo y que es el que os paso a resumir muy, muy, muy brevemente aquí. Las competencias y conocimientos digitales los pone en estos cuatro grupos, no sé cómo voy de tiempo. Muy bien incluso. Esos cuatro grupos: la información, la comunicación y colaboración, que no se ve aquí porque está lo de carátula de pantalla, la convivencia digital y la tecnología. La información
como fuente y la información como producto. La comunicación que sea efectiva en este nuevo entorno y la colaboración, que hemos insistido mucho que es una de las grandes actitudes y de los grandes cambios, la convivencia digital, que ahora posteriormente pasaré a exponer un poquito mejor, pero que ya podemos vislumbrar que la cuestión de la ética es importante, es un nuevo mundo, es el sexto continente, y en ese sexto continente tenemos que tener también unos comportamientos correctos, y la tecnología. Sin tecnología, bueno, como todos los trípodes, sin una cosa no y la otra tampoco. Aquí no se ve muy bien, bueno, no sé si ustedes lo ven muy bien, aquí yo lo veo un poco peor, pero la información, como hemos dicho antes, como fuente y como producto. Como fuente en el sentido de tenemos cantidades ingentes de información. Todos somos conscientes, y además lo hacemos todos los santos días, de buscar en Google, de buscar en cualesquiera de los buscadores que tenemos, y tenemos una cantidad de información enorme. Lo del parálisis por el análisis, el análisis lo diré bien, pero es decir, la cantidad tan enorme de información que tenemos, tenemos que ser capaces de saber seleccionarla, de saber valorarla. Yo recuerdo que en Big Data una de las V's era la de veracidad. No existía al principio la definición de Big Data, que existía lo de velocidad, lo de otras V's, pero la de veracidad no. Cuidado que todo lo que no viene, que todo lo que viene en Wikipedia no es correcto ni es veraz. La información como producto, en el sentido que he explicado anteriormente, de que tenemos que saber generar productos de información, y ya paso ahí a la comunicación efectiva. No es lo mismo escribir un tuit que escribir una tesis doctoral, y entre medias hay un campo enorme de qué públicos objetivos, qué mensajes, qué lenguajes, con qué eficacia. La colaboración, no quiero insistir más porque ya lo he dicho. Las otras dos, esas son competencias que este estudio tiene, conocimientos y competencias que este estudio tiene, y tienen esta presentación colgada, con lo cual, no, o tendrán mejor dicho, con lo cual no hay ningún problema, pero que a mí me parecen muy interesantes que se desarrollen y que hagamos talleres y formación al respecto. En relación a la ética y al autocuidado, a mí me llama mucho la atención cómo somos todos tan estupendos, valga la terminología, a la hora de la ley de protección de datos, que protejan mis datos, y luego somos los primeros que ponemos en Facebook, bueno, pues nuestras fotos, etcétera, etcétera. Y lo que es más grave, la foto de la que hemos estado en la fiesta, pues Manuel y yo hemos estado en una fiesta, y pone la foto y dice, oiga, ¿y por qué yo tiene que saber toda España que está en una fiesta? Pero eso lo estamos haciendo sin darnos cuenta. Y otro tema que no sé si lo ven bien es el tema de la propiedad intelectual. Es un tema ético muy importante, y la ley de protección de datos. Y por último, decir, en lo que es el conocimiento de las TIC, no vale ahora decir yo no soy, y yo no voy a entrar en una anécdota que cuento muchas veces en otras responsabilidades, que cuando quería que unas determinadas personas utilizaran un determinado sistema de información me decían, es que yo soy de letras. Decía, mira, si te regalo un Mercedes, ¿a que no dices que no dejas de conducirlo porque no sabes diseñar motores Mercedes? Evidentemente, cogerás el motor y aprenderás a conducirlo. Una cosa es saber diseñar motores Mercedes y otra cosa es conducir un Mercedes. Por tanto, un uso, digamos, básico de las TIC es fundamental, y si no, las personas serán analfabetas funcionales. Saber operar las TIC, han salido unas nuevas profesiones y unas nuevas capacidades que hay que saber desarrollar en nuestros empleados públicos, y eso es importante. Por último, casi por último, también decir que la propia función de formación también es muy disruptiva. También ahora aprendemos de otra manera. En esta nueva sociedad, en este nuevo paradigma de la imagen, casi de menos de la palabra, tenemos otros mecanismos de aprendizaje. Por tanto, como decía Albert Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Tendremos también que formar de otra manera. Y por último, también decir, creo que es lo penúltimo, no último,
último también decir qué es lo que hemos hecho en la Comunidad de Madrid. Hemos hecho un plan de choque para este ejercicio que pretendemos ampliar en los ejercicios posteriores de cursos muy centrados, lo hemos llamado Caminando hacia la Sociedad Digital, muy centrados en desarrollar estos conocimientos y capacidades. Luego, más allá de esta administración digital, más allá de la administración electrónica y la administración digital, nuestros empleados públicos también son ciudadanos que se encuentran en la sociedad digital. Por tanto, si saben y pueden utilizar el WhatsApp a la hora de su vida privada, también podemos utilizar ese tipo de capacidades en el ámbito particular laboral. Y yo aquí quería terminar con una de las conclusiones, que es que hay que hacer millennials a los no millennials y no millennials a los millennials. Ahí veis dos fotos, una de dos personas mayores, que son mis padres concretamente, el que están usando el WhatsApp. Y luego veis una foto abajo de gente muy joven que pone curso de verano de latín. Creo que este es el esquema, no que todos tengan que ser millennials ni que todos no tengan que no serlo. No vale decir yo no sé utilizar esa serie de herramientas. Pues mira, hay que aprenderlas y para eso está la formación. Muchísimas gracias por vuestra atención y paso, aunque con una breve presentación, a presentar a Manuel y a comentaros mientras él se va al estrado de su currículum. Él es, como decía anteriormente, catedrático del área de Ciencias Políticas de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha tenido muchísimos cargos. Yo simplemente, por no hacerlo largo, os cuento, veáis la longitud que tiene su currículum, y decir que también es en excedencia administrador civil del Estado, del Estado, y ha sido, como cargos relevantes, miembro del Consejo Director de la Ciudad de Madrid y director del Departamento de Derecho Público y Ciencias Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos. Fue en un momento dado director general de Función Pública de Gobierno y de La Rioja, y ahora, que es lo que nos ocupa, es, como digo, el responsable del INAP. Líneas de investigación, y con esto, Manuel, acabo, porque si no estaríamos toda la tarde. Tiene tres grandes líneas de investigación: el riesgo en la administración pública, la reforma y modernización administrativa, muy ad hoc para lo que estamos hablando, y la gobernanza y participación ciudadana. Manuel, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Inmaculada. Bueno, en primer lugar, felicitar la iniciativa, ¿no? Yo creo que hablar de innovación siempre es algo interesante, es importante y además es necesario en el ámbito público. Bien, yo voy a hablar, soy el director de INAP, voy a hablar poco de formación. Voy a hablar de los problemas que, en fin, que nos enfrentamos cuando vamos a abordar la formación, y vamos a tratar, voy a tratar de exponer cuál ha sido el proceso mental que hemos desarrollado en el INAP durante los cuatro últimos años para acabar con algunos de los problemas que nos podemos enfrentar en congresos como este y también a la hora de diseñar procesos innovadores en el ámbito de la administración pública. Cuando uno viene a este congreso o a congresos como este o a las jornadas que organizamos el INAP sobre innovación o sobre intraemprendizaje o sobre, en fin, cualquiera de las, o sobre Big Data o cualquiera de los elementos que componen nuestro acervo desde el punto de vista del conocimiento de la administración pública, nos encontramos con algo importante. Hay una catarata de conceptos, de ideas, que tratamos de hilvanar de una manera lo mejor posible para aportar algo de luz a la enorme confusión que reina en el ámbito público en las últimas décadas. Nos encontramos, si nosotros nos dedicáramos a la geología, nos encontraríamos con una administración y unos congresos como este donde se encuentran distintas capas geológicas que responden a paradigmas y a planteamientos metodológicos distintos. Y es normal, porque estamos, como bien ha explicado Inmaculada, nos encontramos en un momento entre la vieja administración, entre la vieja, digamos, las viejas creencias, los viejos enfoques, los viejos principios y valores, y la sociedad digital, la sociedad del conocimiento y lo que está por venir. Y esto genera, como digo, una enorme confusión. Y lo que voy a decir es, con cierto ánimo provocador, es que la mayor parte de los problemas que tenemos sobre la sociedad digital, sobre las nuevas tecnologías, sobre la gestión pública, sobre la innovación, sobre la eficiencia, sobre el rendimiento, sobre la planificación o sobre el aprendizaje, tienen que ver poco con cuestiones instrumentales o cuestiones tecnológicas. Tienen que ver con planteamientos fundamentales de metodología y de
principios a los que se encomienda y se encamina la administración pública y el principio al que se encomienda la actividad del Estado. Estoy hablando en el ámbito público, lógicamente. Cuando nosotros nos planteamos hace unos meses, después de evaluar el trabajo que habíamos hecho en INAP en materia de formación, doy unas pinceladas. Nosotros somos una organización pública que está encajada en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Tiene, en la vertiente de Administración Pública local, tiene aproximadamente 75 años y en la parte de Administración General más de 50 años. El año pasado formamos a 57.000 personas, ofrecemos más de 800 cursos y nos visitan varios millones de personas en nuestra página web. Tampoco es que sea tan importante, pero lo cierto es que podría ser suficiente para decir, bueno, debe estar bien lo que hacemos porque hay mucha gente que nos compra, ¿no? Y sin embargo, hay algo que no va bien. Nosotros seguimos observando que cuando damos formación, apenas suceden cosas. Apenas cambian las cosas. Si yo formo a 57.000 personas, y ahora diremos también algunos datos, y genero un montón de cursos, ¿por qué no pasan cosas? ¿Por qué no vamos avanzando hacia la sociedad digital? ¿Por qué no vamos avanzando a la evaluación de las acciones públicas? ¿Por qué no vamos avanzando a cuestiones que están planteadas teóricamente desde los años 50 o 60? Como, por ejemplo, administración por objetivos o la evaluación del rendimiento más recientemente. ¿Por qué vamos a pensar que por incluir meramente tecnología, con todo lo importante que es, en nuestros procesos administrativos van a cambiar las cosas? ¿Bien? Como ya ha dicho muy bien, yo soy politólogo, alguno más ahí en la sala, y nos dedicamos a pensar estas cosas. Nos gusta pensar para qué hacemos las cosas y también cuál es el fundamento de las mismas. Y a la conclusión que llegamos es que esto hay que colgarlo de algún sitio. Todo lo que hemos dicho en estos días, todo lo que hacemos en instituciones como la INAP, hay que colgarlo de algún sitio. Y no hay que colgarlo de lo que hacemos, de los 800 cursos y esas miles de personas que trabajan con nosotros, no hay que colgarlos de los instrumentos, ni de las materias que damos, ni de los contenidos, ni siquiera de los profesores. Hay que colgarlos de conceptos bien escalados y bien articulados y bien sistematizados, una buena palabra. Y decidimos que hay que colgarlo de lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos en las instituciones públicas? ¿Qué es lo que hacemos en la INAP, sobre todo? Nosotros generamos conocimiento. Captamos conocimiento, transformamos conocimiento. Cuando hablamos de sociedad del conocimiento no es un mero recurso. Y entendemos que, como otros antes que nosotros, lo que pasa es que ha ido ocultándose a través de la enorme exacerbación de medios de la administración pública, tanto tecnológicos como humanos como presupuestarios. Yo, para los que no son del ámbito de la administración pública, doy unas cifras que son realmente, en fin, en la terminología que decía ella norteamericana, dramáticos, no son realmente terribles, o sea, 2.600.000 empleados públicos en un solo país, más de 400.000 millones de gasto público, más de 20.000 organismos públicos trabajando, es realmente patente, es realmente impresionante. Y eso hace que nos olvidemos de principios y de orientaciones. Un clásico, Drucker lo que nos dice que el conocimiento es el único recurso que tiene sentido, el resto es secundario. Y efectivamente, todo lo demás trabaja para generar conocimiento. Y está dicho desde los años 50. Todo lo demás trabaja para generar conocimiento. Nosotros necesitamos generar conocimiento para transformar las cosas. Y además necesitamos transformar las cosas en la fase actual de una manera radical, de raíz. Porque los principios sobre los que estamos asentados no valen. Al menos en la dimensión y con el alcance que nos habíamos dado las últimas décadas. Los que nos dedicamos a las ciencias sociales, también los historiadores y los teóricos del pensamiento, saben que nos encontramos en una fase de gran cambio, casi, podríamos decir, y sin exagerar, de una revolución donde la tecnología ocupa un papel importante. Pero no es lo más trascendente. Lo más trascendente es que lo que ha cambiado son el pensamiento humano y sus necesidades y su orientación. Y la tecnología ha ayudado enormemente, ayuda enormemente a ello. Entre ellos, la tecnología, como antes apuntaba Borja Zora, la tecnología que viene de la neurociencia, por ejemplo. Nos enseña a saber cómo pensamos y a cómo generar y transformar ese conocimiento. Bueno, yo creo que se escucha, ¿no? Ah, pero igual vosotros en el... Cuando se separa usted... Sí. Bien, por lo tanto necesitamos cambios radicales. Esta pecera, ¿no? Necesitamos cambiar de pecera. No basta, necesitamos cambiar de juego, necesitamos cambiar de tablero. La mayor parte de los problemas que tenemos en estos momentos en la sociedad, son porque seguimos jugando al mismo juego que jugábamos hace 40 o 50 años.
Miren ustedes el debate parlamentario de ayer, el que van a ver ustedes mañana. Se sigue jugando al mismo juego, a ganar y perder. Y cuando, muy bien ha dicho en la transparencia que ha puesto Inmaculada, cuando sigues jugando a lo mismo, tienes los mismos resultados. Obviamente, no puede ser de otra manera. Y da igual que cambies de actores. ¿Qué conocimiento? El conocimiento tiene que estar orientado a la mejora continua del proceso. A conseguir resultados. Puede parecer algo pragmático, pero tiene que conseguir resultados el conocimiento que generemos las administraciones públicas. No es puramente una autosatisfacción. Tiene que actuar, tiene que demostrarse la acción. Y por tanto, la formación que demos, en lo que sea, tiene que estar orientada a resultados, a mejorar y transformar la realidad. En términos técnicos, a crear valor público. Un valor público que transforme y genere valor social. Y el aprendizaje de esa formación, derivada de esa formación, tiene que ser a innovar. Necesitamos innovar y organizar esa innovación como proceso sistemático. La clave, y por eso es realmente oportuno este tipo de congresos, la clave no es el conocimiento. La clave, que lo es en última instancia, bueno, la clave no es la innovación, perdón, la clave no es en los procesos en los que estemos trabajando, sino que la clave es la innovación. La clave es tener una actitud innovadora que permita transformar la realidad conforme a una serie de procesos que vayan cambiando permanentemente con distintos actores. Antes se ha planteado de forma muy rápida uno de los rasgos de la sociedad del conocimiento. Dice, no hay rango entre conocimientos. Pero ahí es algo más importante. El valor y la posición dentro del sistema lo otorga la aportación que cada uno dé a esa organización en la que se encuentre. Miren, esto tiene una enorme importancia para captar talento y conocimiento de las redes sociales y de la sociedad. Enorme importante. Y es uno de los grandes retos, si no es el más importante, de la administración pública. Tiene que aprender a ser un actor que es cierto que tiene que regular, que tiene que legitimar las decisiones públicas, pero que tiene que intervenir en los procesos con un rango que va a depender de lo que sea capaz de aportar en él. Esto es duro, pero es la única manera de avanzar, porque si no estaremos despreciando el enorme conocimiento y talento existente en la sociedad y en la empresa. Por eso cuando hablamos, como resumen, de conectar cosas, la conexión no es simplemente una actitud, es una necesidad de supervivencia para las organizaciones públicas, la necesidad que tiene de atender las necesidades y las orientaciones que demandan los ciudadanos. Y un aspecto fundamental, de manera resumida, necesitamos saber y compartir una comunidad de competencias genéricas basadas en procesos, valores, visión y creencia. Esa última transparencia que ha puesto del latín, sigue siendo importante estudiar a los clásicos. Sigue siendo importante no distinguir entre ciencias y letras. Necesitamos las humanidades, necesitamos el pensamiento, necesitamos las creencias, necesitamos los valores, necesitamos los fundamentos, necesitamos crear comunidades integradas, no solo dentro de las organizaciones públicas, sino en el conjunto de la sociedad. Necesitamos compartir metas y principios. De esto carecemos mucho en las últimas décadas. Y es fuente inequívoca de problemas en las organizaciones y en la propia sociedad. La innovación. Sí, se aporta valor público, no si simplemente son modernidades, si simplemente son cacharritos y aparatos. El papel de los gobiernos es adquirir compromisos con la innovación y atraer actores. Necesitamos administraciones inclusivas que atraigan, que sean atractivas. Y para ser atractivas deben ser confiables. Y para ser confiables, la administración debe confiar en la sociedad y en los ciudadanos. Porque no lo hace debidamente. No es aceptada porque tampoco entiende que esa sociedad es capaz de aportar conocimiento y transformación a los propios procesos públicos y a los procesos sociales. El secreto, por tanto, y esa es la clave, por eso están tan mayúsculas y en rojo, es conectar. Necesitamos conectar talento, conocimiento, organizaciones. Personas.
no de una manera permanente, sino variable y a veces permanente, pero no necesariamente en un modelo tradicional corporativo. Y hay que formar los directivos públicos. Dejémonos de cosas raras, hay que empezar a formar por arriba. Las organizaciones se transforman por arriba. Ya sé que esto no estaba de moda, o no sé, y espero que ya no esté de moda, haya dejado de estar de moda, ¿no? Pero debemos cambiar por arriba. Debemos empezar por las organizaciones planificando, estableciendo visiones, estableciendo compromisos, y que el resto de la organización sea permeable. Y que vea el resto de la organización que esto va en serio porque los de arriba se comportan congruentemente con lo que anuncian. Perdona, Manuel, 3 minutos. Perfecto. Y debemos implicar a los ciudadanos. Y a los ciudadanos solo los implicaremos si son capaces de confiar en las instituciones. Y confiarán en las instituciones si las administraciones son corresponsables con las demandas sociales. La innovación pública a veces es como esa pequeña flor que aparece entre adoquines, ¿no? Dentro de una ciudad, ¿no? Debemos innovar en las administraciones públicas porque debemos dar respuesta a problemas complejos, variables y diversos. Cambiantes permanentemente. Y a veces pongo el ejemplo de que hace 20 o 30 años en cualquier municipio español un alcalde o una alcaldesa se sentaba a una mesa y con 15 o 20 personas de la ciudad era capaz de atender todos los problemas de esa ciudad. Hoy ni con 200. No es posible. Por eso necesitamos innovación y necesitamos la innovación social, no solo la nuestra, porque tenemos numerosas limitaciones y hay que ser conscientes de las mismas. Y los obstáculos los conocemos, formalismo, burocracia, jerarquía, compartimentalización, flujos de conocimiento que están rotos, conexiones neuronales, digamos, del mundo del cerebro que están rotas y que evidentemente impiden por sí misma la innovación. Por eso el recurso a la apertura, el recurso a la conectividad, el recurso al gobierno abierto no es un mero recurso de moda, es una necesidad para precisamente que estos tipos de estrategias sean aliadas para vencer estos obstáculos. A la vez tenemos la capacidad de poder generar innovación porque hay unas exigencias crecientes de los servicios públicos. Muchos actores que demandan y una interacción entre esos actores que provocan por sí mismos en esa interacción la innovación. Ese es el papel de la administración, ese es el papel de lo público y la innovación. También, lógicamente, la innovación tecnológica. En el INAP, después de esta reflexión, que seguimos en ella, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nos dimos hace 4 años la visión y era generar y difundir conocimiento y aprendizaje transformadores. No formamos, sino difundimos conocimiento y tratamos de que las personas que intervienen en los procesos aprendan, que es distinto a formar. Son dos cosas distintas. Esto es una visión, no digo que lo hayamos conseguido, pero es una tendencia, lógicamente. Y una orientación de la administración hacia el bien común. Y alguien podría decir, ¿por qué al bien común formando? Si eso teóricamente lo quieren hacer los órganos del INE, los que gestionan. Tenemos que saber para qué es la administración. E indudablemente es para el bien común. La innovación en el INAP tiene una serie de elementos que tienen que ver con impulsar el sistema de conocimiento, la cooperación y el desarrollo, la investigación. Otro elemento fundamental, necesitamos investigar por propios medios de la administración pública o contando con aliados en las universidades y los centros de investigación. Nosotros lo hemos tratado de hacer, tenemos más de 30 proyectos de investigación, más de 150 proyectos presentados en los últimos años por numerosos grupos de investigación. Una línea editorial sobre innovación en la administración pública, de tal manera que generemos ese conocimiento transformador. Una línea de innovación en la administración pública para atraer el talento y entender el talento de las personas con discapacidad. ¿Cuánto talento estamos dispuestos a desperdiciar en una sociedad cuando no incorporamos a todo el colectivo que forma parte de ella? Y hemos creado una red social, lo que hemos llamado ecosistema social de conocimiento, tiene 3 patas. Una red social que es INAP Social, con más de 7.000 profesionales de la administración pública en red, trabajando, en decenas de grupos de intraemprendizaje, con community managers públicos. Un banco de conocimiento de las administraciones públicas, con más de 1.000 documentos subidos internos del INAP y la alianza con Dianet a través de Ágora, que tiene 635.000 documentos descargables gratuitos, de los cuales 300.000 son directamente legibles, con 1.000 tesis doctorales y con 1.589 revistas en Internet. Hemos entendido, y acabo ya, y después el Banco de Innovación o de Buenas Prácticas, con más de 300 buenas prácticas exitosas en el mundo de la administración pública. Conectar conocimiento y entender que la formación es para transformar las cosas.
que la Administración estamos para transformar y cambiar la realidad. Y esto solo puede ser con una orientación que es la orientación hacia el bien común. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, porque prácticamente vamos muy bien de tiempo, sí, sí. Un minutillo, pero nada. Vamos ahora a presentar a José Antonio Latorre. José Antonio, como decía, es la otra pata, es la pata del licenciado en pedagogía. No lo hemos hecho adrede, pero ha salido fenomenal. Y él es también máster en dirección y gestión de administración local. Una persona que trabaja en una diputación provincial, digamos, le pega de maravilla que tenga esa otra formación. Es interesante también decir que pertenece o que forma parte del grupo técnico de la Comisión de Modernización y calidad de la Federación Española de Municipios y Provincias de la FEM y además pertenece a muchas cuestiones, pero también es interesante decir que tiene blog propio hablando de competencias y conocimientos digitales, se llama Altrasaire y tiene además o escribe también en el blog institucional del departamento al cual pertenece. También, es un tema también muy importante decir, pertenece al Club Innovador de Innovadores Públicos, que es la entidad que nos convoca hoy, entre otras, en el CENIS, y bueno, pues como lo que es, como un gran innovador, nos va a hablar. Muchísimas gracias, sí. José Antonio, y ya sabes, a los tres minutos te digo. Sí, no, ya me están avisando desde detrás. No puede ser, porque vamos muy bien, ¿eh? No, muy bien, ¿eh? Bien, muchas gracias, Inmaculada. Yo quiero agradecer a la organización del CENIS y en particular a Miguel que nos haya dado oportunidad de hacer una breve reflexión sobre los temas de formación y fundamentalmente poder compartir mesa con personas de la talla de Inmaculada y de Manuel. Yo quería hacer una reflexión necesariamente muy, muy rápida sobre cómo está cambiando la manera de aprender. Yo creo que en el escenario que nos movemos, y para hablar de aprendizaje, habría dos cosas fundamentales que inciden en ese escenario. Uno es la crisis, no solo por la disminución de los recursos económicos que se han destinado a la formación también, pero no podemos hablar de todas estas otras cuestiones, y cuando digo disminución de recursos económicos, me estoy refiriendo, por ejemplo, en el año 2015, en las administraciones públicas, estamos trabajando con apenas un tercio de la financiación que teníamos, por ejemplo, en el año 2011. Que eso lo podemos ver así, llorando, o lo podemos ver en términos de oportunidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esto también, ¿no? Como decía Einstein, ¿no? En tiempos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Yo estoy convencido, de verdad, que el tema de la crisis y de la disminución de recursos económicos a los gestores de formación nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho pensar, nos ha hecho buscar otras maneras de aprender distintas de las clásicas que no necesariamente signifique utilizar demasiados recursos económicos. Y lo otro que ha incidido directamente en los cambios en la manera de aprender tendría que ver también con el impacto tecnológico o con lo que se ha venido a llamar la web 2.0 o los mundos 2.0, pero no tanto desde el punto de vista tecnológico, no tanto desde el punto de vista de las herramientas, y en eso uno mi línea argumental a los que me han antecedido, sino desde el punto de vista filosófico, ¿no? Y todo lo que significa los mundos 2.0 desde el punto de vista de compartir, colaborar, co-crear, trabajar de una manera colaborativa, trabajar en común. Toda la economía colaborativa, quiero decir, hay tecnología, pero hay sobre todo filosofía y hay sobre todo metodología, ¿no? Por tanto, yo me atrevería a decir que la manera de aprender está cambiando. Va a cambiar, está cambiando y ha cambiado ya, ¿no? De alguna manera, entra en juego el concepto de entorno personal de aprendizaje. Todos tenemos un entorno personal de aprendizaje, que es un poco el marco con el que aprendemos. Ese entorno personal de aprendizaje está compuesto por una serie de recursos, entendidos los recursos por los lugares donde encontramos información, ¿no? Por herramientas, que serían las herramientas que utilizamos para encontrar esa información, pero fundamentalmente por el equipo de personas, por el conjunto de personas con las que conectamos
que son las que mantienen, digamos, esos recursos y las que, por tanto, nos facilitan que podamos acceder a esa información. Fijaros, ya no nos sirve el modelo del maestro sabio, libro de texto, que es el que sabe, maestro sabio, alumno ignorante, y el aprendizaje sería el proceso de llenado de cabezas. Eso no nos sirve. Cada vez menos, cada vez se cuestiona más la propia sabiduría, entre comillas, del profesor. ¿Por qué? Porque esa información en tiempo real la podemos encontrar en cualquier sitio a golpe de ratón. Por lo tanto, esa manera de aprender significaría: localizo esa información, la transformo, organizo, analizo, sintetizo, la transformo en conocimiento y de alguna manera lo tengo que transmitir y lo tengo que devolver a la red para que otra persona, otro grupo de personas pueda hacer lo mismo. Como os decía, aquí lo fundamental es la red de personas que establezco para poder aprender de esta manera. Por decirlo de alguna manera, el paradigma de aprender habría cambiado fundamentalmente. Tenemos que volver la mirada, ya no podemos hablar tanto de enseñanza y tenemos que hablar de aprendizaje. No podemos hablar ya tanto de orientación teórica, aunque la parte conceptual sea importante, sino de la orientación aplicada. No nos sirve cuando surge un problema decirle a un empleado público que dentro de 3 meses hará un determinado curso, sino que necesita soluciones ya. Desde esta perspectiva, yo no sé si habéis oído hablar de la regla 70-20-10. Se dice que lo que sabemos, entendido, en este caso sabiduría, como la capacidad que tenemos para resolver los problemas cotidianos que nos surgen en nuestro trabajo, se dice que el 70% de lo que sabemos lo hemos aprendido a partir de nuestra experiencia, dándonos bofetadas, no sabiendo cómo resolverlo, dándole vueltas hasta que lo hemos resuelto, ¿no? Por lo tanto, aprendizaje experiencial. Otro 20% lo habríamos aprendido, dice, cuando no sé algo, me dicen que no sé quién es experto y se lo pregunto. Aprendizaje social. De tal manera que solamente el 10 restante lo habríamos obtenido por las vías formales. Y fijaros la paradoja. Si reconocemos que el 90% del aprendizaje es por vía informal y solo el 10% por la vía formal, y estamos dedicando el 90% de los recursos a esa vía formal que nos proporciona solo el 10% de aprendizaje. Desde esta perspectiva, ¿qué propongo que pueden hacer las organizaciones, que de hecho ya están haciendo las organizaciones? Potenciar programas de aprendizaje en el puesto de trabajo. Y digo que ya se están haciendo porque, por ejemplo, el Instituto Andaluz de Administración Pública tiene un magnífico programa que le llama Mentores y Telémacos, donde los directivos seniors ayudan a los directivos juniors en todo ese proceso de aprendizaje. Y eso es lo del aprendiz de toda la vida. Y esa es la manera de aprender el propio puesto de trabajo. O los compañeros de Murcia con un programa de estancias formativas que consiste en: tú quieres aprender contratación, no hagas un curso de contratación, te mando una semana al departamento de contratación, evidentemente con un programa cerrado, con unas pautas, con un tutor, etcétera. Por lo tanto, programas de aprendizaje en el puesto de trabajo. Facilitar aprendizaje social. Facilitar que la gente se encuentre y que la gente comparta. Yo muchas veces lo digo, medio en tono de broma, pero absolutamente en serio, que las organizaciones lo que tienen que hacer es poner muchas máquinas de café. Poner muchas máquinas de café para propiciar lugares de encuentro donde la gente converse y de esas conversaciones aprendan. Cuando vosotros mañana os vayáis de aquí y alguien os pregunte por este congreso, no le vais a contar lo que habéis aprendido, si es que habéis aprendido algo en el auditorio. Le vais a contar lo de los pasillos y lo de la sala de columnas. ¿Por qué? Porque habéis conocido gente que hace lo mismo que vosotros, le habéis cambiado la tarjeta, le habéis dicho, os habéis intercambiado el correo, etc. Termino enseguida, Miguel. Y gestionar el conocimiento. Fijaros, hay un drama. Los vascos han hecho ahora un estudio sobre la función pública vasca, que no creo que es distinta a la del resto, y lo que nos viene y lo que han visto, analizando datos, es que en los próximos 15 años se jubila el 68% de los funcionarios que tienen ahora. Pero más, en los próximos 15 años se jubila casi el 80% de los que tienen puestos de jefatura. Algo tendremos que hacer para que efectivamente esta gente se pueda jubilar, nos podamos jubilar, pero ese conocimiento quede en la organización.
Y, por último, fomentar el autoaprendizaje. ¿Cómo? Generando ese conocimiento, haciendo que queden esos repositorios. Por ejemplo, el banco de conocimiento del INAP es una buena alternativa en ese sentido, para que la gente pueda aprender y pueda ver eso. Ya he terminado. Permitidme que termine con esta frase, de que el aprendizaje sucede fundamentalmente cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Muchas gracias. Miguel, pero es que no puedo hablar más rápido. Muchísimas gracias a todos. Creo que os ha quedado un buen sabor de boca y teníamos unas conclusiones que las colgaremos en alguna de las presentaciones. Muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros.